ah dang it i was i was doing the same as Josué. i was starting to speak without the microphone um uh, but i have already turned it on um so yeah here we are it is uh well a very special day today i would say uh we were relearning Happy teacher day. hey thank you very much thank you uh, as we will be learning today about um, your teacher no just kidding we are going to be talking um, about going to and will however this is not going to be the same going to and will as we are used to because this time around will is going to be a little bit doubtably it's not going to be as sure as usually um, now before anything happens Guadalupe, ayer no se comunicó conmigo, no me mandó la información para poder ponerle la recarga. Después van a decir aquí en el grupo que yo soy mentiroso. I'm sorry, teacher. Sí, así que más le va de que I'm hoy sorry. sí. se Más le vale que hoy sí se ponga, se le ponga mente, como dicen, porque si no, pues ya, ya quedó mal yo. No. Ok. Póngale temen entonces. <laughs> well, okay, so uh, yeah, today we're going to be talking about that. We're going to be dealing with um, going to and will. But as I was mentioning, this is going to be a different wheel Um, but before we get to talking about the the main topic for the evening, um, I wanted to thank you because I know that the last couple hours have been rough in in well in the center area of our country. I know that the storm was really rough. Uh, for many of you so yeah I, I am glad that you made it i am glad that you're here i'm telling you this because in the last group that i had from 8 to 9 i only had two students because the rest of them um, they said they were suffering from like electricity outages they didn't have access to internet or many situations that were taking place um, so yeah it has been kind of difficult for many people so thank you very much guys for being here and i hope we can make the most out of uh, this evening's lesson uh, okay so today i am going to be asking you guys a question that actually i would like you to answer it in spanish and i would like you to provide me your um, like your best ideas or opinions um, you know there is one thing that i like to do at the end of the course, and but this happens not only like at the end of the course, not like in the middle, not like today. I don't want you to talk or to explain things about me about this um course specifically, but I want to know what is your opinion on the processes that are followed by corporativo and on your experience with corporativo. Today is Teachers' Day, so I want to know what has been your experience in your time here with um with these courses. And with the different um, teachers you have had to this point. Ok, lo voy a decir otra vez en español. La pregunta de hoy es, o sea, si ustedes le quieren responder en español, no hay problema. O sea, sería preferible, de hecho. Eh, y ya que es el día del maestro, pues sí, verdad. Quiero, en lugar de perder 20 minutos, solo dejarlos aquí sentados. Eh, quiero saber uh, cuál es su opinión. Sí. Acerca de su desarrollo o de su proceso, ¿verdad? Cómo ustedes se han sentido durante todo el trabajo que han hecho con corporativo. O sea, lo bueno, lo malo. Um, Cómo se han sentido pues, con, con las cosas, ¿verdad? Que han tenido que vivir. No necesariamente conmigo. A mí me van a criticar el viernes. Ahorita todavía no. Así que eh, específicamente sería eso. O sea, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ustedes se han sentido? ¿Sienten que es algo que hasta este punto les ha ayudado? Um, o creen que podríamos pues cambiar en algunas cosas verdad para pues tal vez tal vez intentar eh, ofrecer un mejor servicio entonces um, eso no sé de forma voluntaria esta vez ya que es en español nadie va a tener miedo de contestar supongo yo así que ajá, qué sería la opinión cuál sería la opinión que ustedes tengan acerca de su propio proceso su propia experiencia hasta este momento Nadie, bueno, entonces vamos a empezar a llamarlos. Eh, empezando con Perla, veamos, escuchemos cuál es su opinión o su experiencia. Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, pues este, eh, yo creo que el proceso así en forma general, pues creo que ha sido muy bueno. Yo siento que que he aprendido bastante diría yo eh, primero este lo puedo decir en español en español en inglés creo que <laughs> sí lo puedo decir en español sí sí sí, sí. Okay. bueno eh, eh, en lo particular decía este me eh, ha sido un proceso bastante bueno y sin embargo, yo sí creo que este, eh, desde mi perspectiva, creo que eh, yo es, deseo siempre, digamos, que, que el, eh, en este caso el, 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 el teacher que tengamos en, en el curso pues que, que, que haga siempre ese, esa, esa combinación ¿no? de, de, de dar, digamos, eh, la, el tema eh, eh, que corresponde en inglés, pero que que también este el, por no tener digamos un inglés inglés así un poco fluido, no entonces yo creo que es muy importante eh, ese ese intercambio en, 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 en español, no y, y no no es porque digamos sea 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 la clase que en este caso con ustedes teacher, pero eh, me parece muy buena la forma, la manera como, como ha conducido este, 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 este curso. Uh -huh. Aunque ya, ya nos dijo que no es el momento ahorita, pero así pero de manera general, el proceso me parece que, que, que cómo lo ha llevado me, me es muy eh, muy familiar, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, pero de manera general, pues... Agradecido con este, con el inglés corporativo por esto. Okay, muy bien. Gracias por la opinión. Um, now, let's hear maybe from Guadalupe. What do you think? Thank you, teacher. Um, to be honest with you, I think that I've learned a little. But, well, well, um, I learned so much because I think that I. I, um, I, rem, I remember that something that, that I. Wait. Well, en español mejor. Sí, no hay <laughs> problema. Este, sí, eh, me ha servido mucho porque creo que he recordado cosas que, aunque ya las había visto, pero sí, ya. Como cuando uno no practica, las olvida, ¿verdad? Entonces, sí me ha servido para recordarlas. También he aprendido cosas nuevas. Me gusta su manera de dar la clase, bien dinámica. Um, también la ayuda que da, también, porque hay veces si uno no entiende, pues si lo repites en español, como que te queda más claro. Y sí, siento que me ha ayudado. Que en un mes sé que no iba a mejorar mi nivel, verdad. Pero sí, eh, siento que es un poco diferente y que sí he aprendido muchas cosas. Okay. Y sí, okay. me, me gusta mucho la experiencia, ha sido bastante buena, la verdad. Ok, Gracias. nice, nice to know. Ok, thank bueno. you. Um, now, how about uh, Nadie? ¿Cómo ha sido su proceso con corporativo en general, desde el principio? Um, por mi parte, teacher, eh, creo que Inglés corporativo eh, tiene un, un proceso bastante eficiente. Para, eh, es bastante estricto con las clases, que no perdamos clases, lo, los horarios y todo eso, pero creo que a la larga pues, es por nuestro bien. Y este, en cuanto a pedir la documentación y todo eso, pues ellos eh, son como como muy estricto, ¿Verdad? Tenemos que ser bien puntuales con todo eso, pero entiendo que así lo pide también el Safford. Realmente eh, me parece súper bien el trabajo de ellos, puesto que aunque nosotros tengamos eh, becas, uh -huh. es súper, es súper bueno porque eh, el hecho que a que, que sean becas pues incluso ellos son más más estrictos con eso entonces yo no siento diferencia entre un entre estudiar con una escuela particular o estudiar con una beca realmente creo que creo que, que es que son son muy buenos a mí me, me gusta bastante verdad y siento que he aprendido hemos tenido eh, diferentes maestros y todos pues tienen sus sus métodos sus técnicas pero realmente en todo se aprende eh, un poco, ¿verdad? Así que uh, a mí me parece bastante bien y estoy muy satisfecha en estar en este, en, en este eh, proceso. Ok, super, nice. Um, Rosa. Uh, bueno, mi proceso ha sido eh, yo diría, sí he aprendido poco y creo que lo que sí me gustaría que eh, hiciera en los corporativos es que se pudiera abrir como un club de conversación donde se practique el listening, el speaking y el escrito para mm -hmm. practicar más porque yo siento que una hora no es suficiente y igual me pongo en el lugar de las personas que también trabajan y a veces no le queda mucho tiempo. Igual quisiera que mejoraran un poco la plataforma en el sentido de que hubiera información completa. Uh -huh. este de ahí por lo todo lo demás creo que la enseñanza ha sido de diferentes formas hay métodos que sí me han funcionado y hay métodos que no pero creo que poco a poco uno se va acostumbrando okay muy bien sí de hecho eso es bueno o sea sería bueno quizás tomarlo en cuenta lo de los um, bueno conversation clubs digamos porque es el nombre que desde hace tiempo yo he manejado en la universidad con ese proyecto eh, o los, ajá, los clubes de conversación, porque eso ayuda mucho a la práctica, o sea, en general, de, del idioma, um, y se puede hacer en grupos pequeños, pero a veces quizá lo que puede ser complejo, es como bien mencionabas, eh, las personas, verdad, que, que tienen pues horarios un poco más estrictos, un poco más, eh, digamos, inflexibles con el trabajo, con la, las horas que pues siempre es importante dedicarle a la familia y eso... Eh, pero sí sería un buen, un, una buena idea para poder tomarla en cuenta para las personas que estén interesadas ¿verdad? En, en hacerlo, o sea, aquellos que tengan la oportunidad, que tengan el tiempo, que puedan practicar, o sea, como ponerse de acuerdo entre sí y poder practicar, ¿verdad? Eh, quizá siempre bajo la supervisión de, de algún moderador, pero pues que sea, que sea quizá como una idea más personal, ¿Verdad? Que cada uno tome la iniciativa. Así sí, que. Sí, como dijo la otra compañera, yo igual yo entiendo la diferencia entre una beca y estar pagando. Yo en mi caso ya estuve en un lugar donde estuve pagando y en ese lugar era justo así como uno pagaba también ellos exigían y uno podía exigir y la verdad que sí siento la diferencia de la beca a estar pagando uno en un lugar privado. Uh -huh. Bueno, pero igual, este será importante, ¿verdad? tomar en cuenta entonces la, la opinión. Muchas gracias. Sí. Ok, um, let's hear now from Josué. How about you, Josué? How do you feel? How has been your experience with corporativo? Bueno, en español va. Eh, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, creo que en mi caso, digamos, eh, la experiencia con inglés corporativo ha sido bastante buena, porque eh, al menos usted, como moderador o como, o como, como profesor, eh, al principio siempre nos hace diferentes preguntas o qué no hemos hecho en la semana o, o nuestro fin de semana o nuestro día. Y quizás a mí me cuesta un poco hablar, y, y eso creo que me ayudó, me fue ayudando, o sea, por lo menos a, a irnos desenvolviendo un poco con palabras o ir perdiendo el miedo a hablar, que es lo que más creo que a todos nos cuesta o a la mayoría al menos en uh -huh. mi caso eso es eso es lo que sucede conforme uh -huh. eh, a la plataforma y a la beca creo que es bastante buena porque tenemos un, un, un aprendizaje bastante integral y, y sí o sea yo he estado yo estuve en un lugar que, que igual o sea eh, de aprendizaje de inglés eh, conforme a la, a la metodología, es como ver más libros, eh, pero menos, menos hablarlo, menos, eh, menos interactuar con, uh -huh. con otras personas. Entonces, yo siento que eso sí me ha ayudado, la verdad. Me ha ayudado y, y he sentido bastante, bastante bueno el curso. Ok, great. Nice uh -huh. to know. Um, a ver, ahora, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo ha estado en su caso? ¿Cuál ha sido su perspectiva? En mi caso. <laughs> no, este. Sí, yo, yo, igual, este. Eh, ya hace un bastante tiempo, pues, que. Que, que había estudiado así particularmente, ¿verdad? Uh -huh. Ya quizás hace como unos. Eh, sé, unos 10 años más o menos. Uh -huh. eh, y pues me ha servido eh, como para refrescar al, 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 este, algunas cosas de las que ya había visto, eh, sentí más fácil este nivel que el nivel anterior, no sé por qué, eh, la plataforma me costó menos este, este, este nivel, eh, creo que es bastante, tiene bastante que ver la, 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 la parte de, de, del docente quizás, vea cómo nos explica, y pues Igual que quizás todos, o no sé, estamos pues, aprovechando pues, la, la, la beca, ¿verdad? Y, y, y pues, yo creo que no es que sea mucho la, la diferencia. Ahora, sí, claro que uno está más acostumbrado a estudiar con, con, con tener los libros, ¿verdad? Pero, pero los videos que nos muestran, pues, eh, hay que ir formando su expediente electrónico, ¿verdad? sacarle, tomar las capturas de pantalla y ahí uno va va guardando su, su, su expediente para poder ir repasando, sí, repasando. sí correcto y, y, y es para poder repasar pues y pues sí estamos estamos satisfechos pues con con con, el, con las clases que todo, se nos están dando pues Mm -hmm. Muy bien. Bueno. Fresco, te ves panrabil, le iba a decir al principio. Happy birthday, teacher. <laughs> Thank you. Thank you very much. Ok. Um, how about Eric? Good evening. Good evening. <coughs> eh, bueno, la experiencia conmigo a lo largo de, de estar aquí en InstaPort ha sido... Demasiado buena, diría yo, porque yo, sinceramente, vine tomando estas clases para poder mejorar un poquito más. Bueno, no un poquito mucho, porque yo vine literalmente como un, circo, un 5% en inglés, como sabiendo como lo básico, no sé qué, lo bueno, básico. Entonces, a lo largo que he estado aquí, siento que me ha ayudado bastante, mi fluidez ha mejorado, la pronunciación. Eh, las conversaciones también me han ayudado, me han ayudado mucho. Eh, no, yo también creo que es por, eh, gracias a los profesores también, es una gran, una gran ayuda, porque sinceramente de nada sirve tener un profesor hablando y hablando y hablando, y uno poniendo la atención y que no nos pregunte nada, es como algo, como, disculpen, pero algo absurdo. Uh -huh porque yo tuve que ver en el módulo pasado tuve la profesora que estuvo solo hablaba y hablaba y hablaba escribía 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 y no no nos preguntaba no nos explicaba solo hablaba o sea y que, hablaba y hablaba o sea que en todos los módulos que has tenido antes de tener un módulo conmigo te toca igual porque me acuerdo que antes eso mismo habían dicho se quejaban de no es mismo. que el, el anterior el anterior que con usted ajá él sí explicaba pero explicaba de una manera diferente y cuando lo volví a explicar con otra manera se ah, le explicaba todo a Me acuerdo que se, que se quejaban de eso con, lo, con los otros que estaban en ese grupo. No, no me acuerdo. Ah, bueno. Sí, pero yo te dijo ¿verdad? Que como ahorita con usted no, sino que hasta el viernes, pero aunque no lo crea, usted, yo siento que con usted me he como... he mejorado bastante en todos los aspectos: la pronunciación, el listening. La escritura, aunque usted no me ayude, pero o sea, viendo los videos y practicándolos me va ayudando también. Y sí, eh, su manera de dar las clases es bastante buena, diría yo excelente, porque usted no solo interactúa, solo explicando, sino que interactúa con cada uno de nosotros, haciendo dinámicas, como los, los tom twister, como los, los reading las lecturas y todo eso. Okay. Bueno, super. Me gusta entonces que hasta el momento haya sido disfrutable. ¿Qué um, what about Kimberly? Hola Kimberly. Oh. Hello, I'm sorry. I'm just arriving at home. Sorry. Oh, oh, está bien, está bien, no hay problema. Bueno, si quiere, mientras vamos a... No, la situación es que solo les estaba preguntando, la, la pregunta de hoy es um, cómo ha sido su percepción o su experiencia hasta este punto con corporativo, no necesariamente ah, durante el curso okay. conmigo, sino desde como lo que ustedes han experimentado, uh -huh. ¿verdad? Puntos a tal vez tomar en cuenta para mejorar uh -huh. y, y eso, o sea, como... Sí. Ah, no, a mí me ha encantado en verdad la metodología que ustedes tienen como Inglés Corporativo, incluso si no pudiera pagar, me gustaría pagarlo, o sea, porque sí es muy buena. Me okay. gusta la plataforma virtual, me gusta su interés en ayudar y me gusta cómo explica todas las dudas. Así que yo estoy muy satisfecha. Muy, me encanta, me encanta, yo no tengo ninguna queja y pues bueno, a ver si aplico para el siguiente módulo pero me encanta, muy, buen, muy buena metodología ok, super, muy bien. muy bien pero aquí estoy, llegando, así que no me puedo la cámara porque acabo de llegar no hay problema, no hay problema, está bien gracias, bueno, ok, um, how about qué tal Sandra, cómo ha sido su experiencia Bien. Hola, uh, pues eh, yo soy relativamente nueva, así que gracias a Dios no me he topado con el maestro que se sienta y va a pasear por otros lados, así que estamos bien. <laughs> los maestros okay. que he tenido, gracias a Dios, eh, han sido bastante buenos en el caso de usted. Uh, Siempre me mantiene alerta porque pregunta, pregunta cosas, pregunta cosas diferentes eh, a lo que está en los libros. Entonces, es un reto estar, estar pendiente y estar eh, haciendo las cosas. Eh, en cuanto a la plataforma, solo unas pequeñas quejas. Eh, Normal. Siempre pasa. Que, que digamos que uno está consciente de que la respuesta está correcta. Y, y en la plataforma sale como que está mala, pero supongo que son cosas que eh, a su tiempo la van arreglando para para que no no, no tanto sí, es, import, es importante que ustedes se quejen porque si ustedes no se quejan de ese tipo de cosas, no se arreglan, eso sí siempre se los voy a aconsejar, o sea no es una molestia necesariamente para su facilitador sino que al contrario, o sea, de hecho, acá en Corporativo agradecen bastante, o diría, agradecemos, pero no necesariamente me puedo incluir en el grupo porque yo no soy parte ¿verdad? de los que arreglan esos, esos detalles, pero se agradece bastante que, um, que pues ayuden ¿verdad? con eso, con ir reparando eh, pues las diferentes como ramas que tiene la plataforma. O sea, porque sí se sabe que, que existen errores y que en muchas ocasiones hay algunas preguntas que son bien cerradas, porque sí ha pasado y es una, una de las quejas principales que se reciben a veces, el hecho de que en algunos ejercicios, por ejemplo, los que son de Filling the Blanks, es necesario colocar el punto, pero hay otros en los cuales es, no es necesario colocar el punto, pero, o sea, también, ¿verdad? Viene siendo parte de lo que nosotros hacemos, o sea, me refiero a nosotros como, como comunidad. Eh, que a veces no leemos las indicaciones, porque en las indicaciones casi siempre se menciona eso. Si es necesario el punto, ahí se marca, ¿verdad? O sea, deberás colocar el punto. Si no es necesario, también en la indicación, en muchas ocasiones la indicación lo dice, ¿verdad? No debes colocar puntos, debes tener cuidado con las mayúsculas y cosas así pero en muchas ocasiones solo nos aventamos y hacemos lo que se nos ocurrió, lo primero que, que nos vino a la mente, y ya no nos equivocamos y después le llamamos culpa a la, a la plataforma. Pero eso no significa que estoy defendiéndolo, sino que a veces pasa, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eh, pero sí, es, es importante que ustedes se quejen, que ustedes pongan la, la denuncia de lo que salió mal para que eso se pueda, se pueda solucionar más adelante. Pero bueno, a ver, ahora, ¿qué tal, Crisia? ¿Cuál ha sido su experiencia, Cristia, eh, en el trabajo que ha tenido acá con el corporativo? Eh, buenas noches. Este, bueno, la verdad es que yo tengo ya, por decirlo así, varios ya meses de estar en inglés corporativo. La verdad es que sí he aprendido bastante. Lo único que yo creo que está en cada uno, el poder este, mejorar. Uh -huh. Porque como ustedes, creo que todo, todos los los teachers que hemos tenido siempre nos han dicho practique lea vea este mire oiga, escuche música en inglés y, y pues no hacer, como en una hora no podemos como captar todo verdad entonces es bien importante porque siempre este nosotros también tenemos que como buscar en otros lados del mismo tema que hablamos eh, estar como practicándolo eso es muy muy importante, ¿verdad? Este y pues para mí la verdad es que que sí he aprendido bastante, vea, quizás como hablarlo es como el compañero decía cuesta un poco más, pero siento que en el en en o sea, en, cuando alguien habla como que yo entiendo más de lo que está hablando, o sea no me quedo en las nubes, ahora me cuesta como hablarlo un poquito, pero quizás es el miedo que uno tiene y como usted dice estoy de acuerdo con usted que muchas veces en la plataforma, o sea, nos dejamos ir, este, está bien, vea, cada quien hace las cosas como a su tiempo, al, al tiempo que le da, pero yo no estoy como de acuerdo en que acaban de poner la plataforma, pum, a la semana ya la terminé, o sea, uh -huh. no le encuentro razón a eso, no le encuentro como, no sé, ya, pienso yo, es mi humilde opinión, entonces nos dejamos llevar, a veces como usted dice, no leemos bien, aparte que está en inglés, o sea, tenemos que ir como leyendo y Ah, dice que nos pongamos juntos, que la en mayúscula, porque la plataforma lo indica. Uh -huh. Lo que pasa es que, como nos vamos tan rápido, que no nos fijamos en esos pequeños detalles. ¿verdad? Pero por lo demás, yo estoy muy contenta. Siento que mm, eh, en mi persona lo que me hace falta es como practicarlo un poquito más. Vea, este, pues por el trabajo, ya siento yo que a uno también le, le, le afecta eso, pero. Pero por lo demás sí estoy contenta con, con inglés corporativo. Ok, muy bien. Thank you. A ver, uh, ¿qué tal Catherine? ¿Cuál es la opinión suya, Catherine? Uh, pues la verdad, llevo bastantes meses aquí con ustedes. La verdad me gusta la metodología que tienen, sobre todo cuando son temas gramaticales que... La verdad, a mí me mal... no no okay. me gustan, y también. entonces lo hacen de una forma como más divertida. Y en su caso, lo hace así como bien dinámico para que uno no se aburra y siempre eh, encuentre la manera como de recordarlo. Porque a veces cuando estaba haciendo los ejercicios, como mm", él dijo esto, por ejemplo, siempre yo siempre he tenido problemas con el, eh, el have been, mm -hmm. pero gracias a usted ahora ya sé cómo usarlo y cuándo usarlo y todo eso y bueno la única que es aquí es la 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 plataforma ¿verdad? que a veces no hemos visto el tema y ya dicen tiene que hacerlo Y yo como sí. varios vale, rayos y pero de ahí me encanta todo la verdad porque creo que uno aprende más rápido y a, y aparte que agradece como los consejos que ustedes como docentes nos dan Ok. Super, muy bien. Y bueno, vamos a ver, por último, ¿qué tal está eh, Lourdes? ¿Sí? ¿Cuál sería su opinión su punto de vista, Lourdes, acerca del desempeño de corporativo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, realmente ser... Cor... eh, ya me atravé. <laughs> no y en español. Y en español, <laughs> imagínense. Ya, ya, ya es natural. <laughs> no, lo que yo opino es que me ha gustado mucho la metodología de las clases eh, que usted nos ha impartido. Siento que son bastante dinámicas, bastante eh, motivadoras también e interactivas. Ahí mi única recomendación, o, no, o, o tal vez lo que no me ha. Gustado del todo, es que no compaginan así muy bien el, el avance de las clases con la plataforma. Sí. Entonces, como mitad uh, que se aprende a través de las clases y la otra parte es como bien autodidacta, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, básicamente es lo que, que sí me gustaría que fuera así como congruente. No, no menos hacer ejercicio o, 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 o digamos eh, para que uno practique pero hay varios temas que realmente hasta al momento de hacer eh, los ejercicios se da cuenta uno que le cuestan o que no los domina muy bien entonces ahí está jugando con las respuestas hasta que, hasta que da con la respuesta correcta y ya puede pasar al siguiente ejercicio entonces básicamente eso es lo que yo que yo pienso verdad que hay bastante presión también porque porque yo he sentido bien rápido verdad que la semana pasa bien rápido y a la semana ya tenemos que hacer varias unidades es como que va rápido el curso pero por lo demás eh, las clases me han encantado ¿verdad? ahí también eh, es más que todo el trabajo de la de la plataforma Uh -huh. el, que, el que sí he sentido bastante presionado uh -huh. por, av por avanzar. Esa situación es algo que, bueno, no sé si suceda con otros facilitadores, creo que sí, porque creo que también les pasa a otros, pero es algo que personalmente lo tomo como un problema mío. Ahora, uh, el problema es o radica principalmente en el hecho de que casi siempre me tardo explicando algunos temas porque no me gusta dejarlos vacíos, ¿verdad? O sea, solo pasar así. A medias sobre algunos, algunos temas. Um, eso siempre me ha pasado, siempre las clases, desde el principio casi que, que he estado trabajando acá. Recuerdo que en el primer y en el segundo curso no era así, porque yo tenía miedo, ¿verdad?, eh, que me fueran a regañar por eso. Siempre iba tal y como decían en, en lo de las semanas. Ya después fue como que me di cuenta que al final me sobraba mucho tiempo y ya había explicado básicamente todo. Entonces, por eso no como que me relajé un poquito en ese, en ese sentido. Um, entonces, eso sería algo que no necesariamente es de todos los facilitadores, pero que sí es algo que he notado que sucede. O sea, a veces los temas son temas complejos, temas largos, y se requiere quizás que en una sola clase se, se puedan impartir. Algo que, o sea, personalmente no lo comparto y por eso es que yo trato de verdad aplicar un poco de lo que mejor me parece a mí. Um, pero sí es entendible. Ahora, el detalle también eh, está en que hay una cosa, no sé si a ustedes en algún momento se los hayan dicho antes, pero se supone, o sea, según ¿verdad? la descripción del trabajo, es que nuestra obligación principal como facilitadores es solo ayudarles a ustedes con la plataforma, o sea, no necesariamente darles clases. Eso es una cosa bien, es una cosa bien rara, porque a mí sí. siempre, nunca me ha gustado, pero... Esa es como la obligación principal que tenemos nosotros, ayudarles con la plataforma, más no darles clases. O sea... Exacto, así me dijeron, ¿Sí? porque sí. cuando yo le dije a la persona administrativa que, que pero que, el mire, esos temas no lo hemos visto. Eh... Es que las clases solo son para resolver dudas, me dijo. Sí, o sea, y por eso es que yo siempre les digo, por eso casi, bueno, no siempre, es como en el 90% de las clases. Al principio yo les digo si tienen alguna duda, porque es casi como una obligación nuestra preguntarles si ustedes quieren saber algo de la plataforma para poder ir y resolverlo, porque ese es como nuestro rol principal uh, acá, no necesariamente darles clases. Ya lo de las clases, eh, y por eso es que no sé si ustedes alguna vez se han fijado o han tenido facilitadores así. Que solo trabajan con la plataforma, no preparan diapositivas, sino que solo la plataforma. Um, los videos, y, o sea, yo he visto algunos que solamente así hacen, solo los videos, solo lo que está en la plataforma y no necesariamente usando las diapos o usando diapos. Um, así que, ajá. Manden los sea, videos y nos mandan a, a los breakout rooms. rooms. Ajá, o sea, hay varios que, que así hacen porque es la, la, la descripción del trabajo, es lo que se supone que tienen que hacer, no necesariamente preparar clase ni nada. O sea, ya los que preparamos clase, pues. Quizá porque nos gusta, ¿verdad? Un poquito más, o sea, tal vez preparar la situación de lo que vamos a estar, a estar hablando. Pero, um, o sea, esa es quizás una, una situación que, eh, si bien es cierto, es incongruente con lo que normalmente se, se entiende por un docente-estudiante o una relación docente-estudiante. Es como la idea, ¿verdad?, que tiene, eh, pues, Royal International Corporativo con el desarrollo de las clases. O sea, las clases son principalmente para resolver dudas y para poder aclarar lo que sea que ustedes tengan en la plataforma. Eso no necesariamente significa que nos vamos a adelantar con los temas, o sea, si, si el docente está en la disposición de ir cubriendo los temas, o sea, porque esa es otra cosa. Así que, ajá, es, es complejo, la verdad, pero pues es como supuestamente funciona. Pero bueno, por último, Maritza. Sí, ¿Cuál sería su apreciación eh, pues del trabajo o de la experiencia que ha tenido con, con inglés corporativo hasta este momento? Mi experiencia pues, ha sido muy buena. En realidad tengo tiempo de estar acá y estoy aprendiendo bastante. Veo que es bien fluido el inglés, ¿verdad? Como que más... la plataforma pero he pedido ayuda y, y la pronta respuesta también ha sido muy buena porque como dicen ellos están siempre pendientes de uno verdad eh, a veces me han quedado algunas incógnitas pero ahí el detalle lo que decía la compañera depende de la luz uno también pregunta y que no le quede ninguna laguna. <laughs> uh -huh. Pero conforme al tema, sí con pena, pero he preguntado, como dice usted también, con los maestros, pues igualmente excelente. Gracias por enseñarnos porque en realidad eh, todo lo que ustedes nos han enseñado, pues ha sido bueno para nosotros. Ahora, pues como siempre nos han dicho, ¿verdad? Nos toca practicar quitarnos el temor de las pronunciaciones, que es lo que nos cuesta más, pero sí, eh, yo soy muy bien con, con todo y yo sé que, como decían los compañeros, hay bastantes todavía cosas que modificar, pero bueno, comentar para que se vayan reparando, y igualmente nosotros también vayamos aprendiendo un poco más. Okay. Sí, por eso es que a veces, no siempre, porque eso no lo hago con todos los grupos, la verdad, pero... Um... Me gusta preguntarles, ¿verdad? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo ustedes se han sentido? Para así de alguna forma canalizar alguna de las, de las, de las sugerencias. Uh, pues los de arriba, los que toman decisiones. Porque como, bueno, no sé si a ustedes les he comentado esto. O sea, yo no necesariamente, um, creo que ningún facilitador en realidad tiene gran poder de decisión acá. O sea, por lo general nosotros pues ayudamos y, y ahí está, ahí terminas, ahí llega como nuestro rol, ¿verdad? Um, pero en mi caso concreto, o sea, es también un tanto extraño porque pues yo nunca tuve la oportunidad de siquiera ir a las oficinas de corporativo, um, porque pues yo desde que conseguí el trabajo ya fue de una vez en línea. Así que lo que hacemos es que cuando tenemos reuniones, tratamos, ¿verdad?, de explicar o de presentar las ideas que han tenido los, los estudiantes pero como le digo no todos lo hacen no todos hacen eso uh, pero a mí sí me gusta a veces recibir verdad sus apreciaciones para pues tratar de ir mejorando con el tiempo pero bueno vamos ahora sí ya a desarrollar eh, lo que sería el tema de hoy vamos a estar hablando acerca, como les decía de um, going to sí que será como lo principal verdad que estemos eh, tratando será going to and will pero ese será un tipo distinto de will no will Perdon, al que estamos acostumbrados, me puse mudo a mí mismo. Okay, um, so here we go. So, future, this is what we're going to be dealing with, the future. But um, if you guys remember, we use going to for plans, like we use going to plus the variables, of course, for plans that we have decided on, like something we are sure that we want to do. Um, here's a simple question. What are you going to do? Just, just, just that. Just like I want to know, what are you going to do? And well, some possible answers to these questions are: I'm going to relax at the beach. Um, we are going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. So, for example, to make this question full and fully understandable. The best way to enlarge it will be what are you going to do for vacations? Like, if you have any plans, if you have any ideas on what you want to do during this vacation. Um, so, when you get to this point, what you do, and if you have decided on a specific plans, is that you share those plans with people um, by using going to plus the verb in its um, base form, because when you use going to, well, it's very simple. We just um, go ahead and use the, the next verb in its base form. Now, what is happening now with will? Will is normally seen as the counterpart of going to, but for more secure events, for things that, We are basically uh, 90% sure that we're going to do those things. But in this occasion, we are twisting that around. ¿Sí? En este caso, vamos a estar utilizando el going to como eh, la estructura de positivismo, la estructura que nos va a dar como una idea más clara de lo que sí queremos hacer. En cambio, will, aquí va a ser la estructura. Que nos enseñe cosas que tal vez no estamos tan seguros que vamos a poder hacer. So, we use will plus verb for possible plans before you've made a decision. Now, eso es una cosa que quiero, por favor, que quede bien en claro. O sea, cuando estamos, utilizamos going to and will en sus formas normales, will siempre tiene más poder que going to. O sea, will es una forma en la cual nosotros vamos a explicar, ¿verdad? planes que tenemos de los cuales tenemos una certeza muy alta de que estas cosas se van a realizar o sea esto sí va a pasar entonces eh, ese es un, un punto bien bien importante a tener en cuenta cuando utilizamos will como les digo en su forma normal aquí lo que sucede es que no estamos usando will en su forma más normal que, que tiene sino que está siendo acompañado de, pre de palabras que expresan duda, palabras como el caso de guess, el caso de maybe, el caso de think o el caso de probably. Todas estas palabras básicamente se refieren a la probabilidad de algo, o sea, no necesariamente a la certeza de algo, sino a la probabilidad. Eh, por eso mismo, es que... estas expresiones con will no van a ser necesariamente expresiones de certeza como son en casos diferentes verdad um, tenemos la misma la misma pregunta si ¿sí? what are you going to do ¿Sí? so i say what are you going to do you guys can change it into once again what are you going to do during this vacation Um, está correcto, Esa es una cosa que a veces eh, se, se enfrenta a la gente. Está correcto contestar una pregunta de going to con Will. Pues sí, sí está correcto. Ahora, eh, el caso es que dependerá, ¿verdad?, de la certeza que ustedes tengan de las, de las cosas. Eh, me refiero en sus formas normales, en su forma común de Will. Uh, digamos que alguien les pregunta a ustedes: Hey, are you going to Stephanie's party? Ustedes pueden contestar, yes, I will. I'll be there by seven, por decir algo. O sea, ustedes pueden contestar de esa forma. No es un problema contestar así. Um, pueden contestar a preguntas de will con going to. Si alguien, por ejemplo, me llegase a preguntar, hey, uh, will you be there at Stephanie's party? Ustedes pueden contestar, you know, I'm planning to go. Um, And I'll be there at seven. O sea, eso podría ser una forma, verdad, de poder contestarlo. O sea, pueden decirle que sí, están planeando ir, y que si, o sea, si van, estarán ahí a las siete. Sorry, I was <laughs> I was holding that for so long. Um, so yeah, you can answer questions uh, either way. See, they're going to con will, and the will con going to. Eh, pero tenemos aquí. Estas que son aquellas que van a expresar una certeza mucho menor que lo normal. Por ejemplo, la primera frase, I'm not sure. Desde ahí ya tenemos lo, los cimientos para poder tomar en cuenta el hecho de que aquí Will no va a ser la estructura más poderosa. Sí, I'm not sure. Y luego esta es la que más, ¿verdad? Termina de como reducir el impacto que normalmente tiene Will. I guess I'll just stay home. Sí. Cuando decimos I guess decimos básicamente o estamos hablando de cosas que son o representan una probabilidad, pero que no necesariamente eh, son como o sea probabilidades positivas. O sea, el I guess normalmente se usa para poder decir supongo, sí, supongo. I guess, supongo. Um, I guess I'll just stay home. Entonces tenemos que, o sea, aquí solamente se dice, supongo que solo me voy a quedar en casa, ¿sí? I'll just stay home. Por otro lado, cuando usamos maybe, bueno, maybe viene eh, dándose de la misma forma. Maybe I'll watch a few DVDs, ¿sí? Maybe I'll watch a few DVDs. O sea, esto significa quizá, ¿sí? Quizá. Entonces, otra vez, ¿verdad? Estamos metiendo dudas, ¿sí? O sea, y por eso mismo es que Will no va a tener la misma fuerza. O sea, decimos, maybe I'll watch a few DVDs. Si yo quisiera que esta frase, por ejemplo, fuese mucho más certera, debo remover el maybe. Debería decir solamente... I'll, I'll watch a few DVDs, sí, o sea, voy a ver um, algunos DVDs. Esa sería como la manera más apropiada de poder convertir esta frase dubitativa en una frase certera, ¿verdad? Haciendo uso de Will. Uh, en otro caso, aquí tenemos otra vez, ¿verdad? What are you going to do? I don't know. I think I'll go camping. Think. When you use think, otra vez estamos diciendo creo, ¿sí? Creo. Yo creo que eh, voy a ir a acampar. Ese es un plan, cierto, es un plan, pero no es un plan certero porque estamos utilizando I think, o sea, es como una idea vaga, ¿verdad? No he todavía yo decidido si esto es lo que voy a hacer. Uh, y por último, tenemos el probably, ¿sí? I probably won't go anywhere. So, what are you going to do? I probably won't go anywhere. Siempre que ustedes entonces vean eh, la utilización o escuchen o usen estas palabritas así que expresan duda, eh, van a reducirle la fuerza que puede tener una estructura o una palabra tan importante para hablar acerca del futuro como es el caso de Will. Una vez más. Eh, importante tomar en cuenta también la pregunta, ¿verdad? O sea, la pregunta en este caso, como les decía al principio, no es una pregunta completa porque solo dice, What are you going to do? Aquí siento que le hace falta, o sea, de forma más específica, el mencionar cuándo, porque, pues, ya que son planes, o sea, estamos tratando de averiguar, ¿verdad? Eh, pues qué va a suceder durante este periodo específico en el cual, pues, hay planes para poder hacer cosas. Um, pero. Vaya, la, el, el reto principal o lo que vamos a estar haciendo en un momento será eh, consultar, ¿sí? o sea, vamos a hacer como un tipo ruleta, vamos a preguntarle a los compañeros cuáles son los planes, cuáles son las ideas que tienen eh, para la semana, que por lo general solamente es una, para la semana que queda entre cursos, ¿sí? o sea, para la próxima semana, cuando no tengan que tomar clases cuáles son las ideas que tienen así que ustedes vayan pensando en qué es lo que van a poder contestar qué es lo que um, lo que ustedes podrían podrían decir verdad eh, ahorita o sea puede ser ya un plan que ustedes tengan porque pues quién sabe es probable que ya ustedes hayan decidido verdad bueno sé que se viene una semana en la que voy a estar relativamente libre así que voy a aprovechar y voy a terminar de ver dos series que tenía comenzadas por decir algo um, o si no pueden también expresar dudas, verdad, o sea, expresar algunas ideas que tienen, pero que ustedes todavía no han hecho, uh, han tomado, perdón, una decisión eh, cerrada acerca de lo que quieren hacer. La pregunta que vamos a estar usando la voy a escribir acá para que todos lo tengan a la vista y en este caso sería eh, What are you going to do? Sí, una vez más, What are you going to do during, during Uy, perdón. To do during our week off. Our week off. Por lo general, como les digo, es una semana. O sea, no sé, la experiencia de cada uno puede cambiar también. Perdón, pero casi siempre es una semana la que, la que se dispone eh, entre cursos. Así que esa será la pregunta que usemos. What are you going to do during our week off? Vamos a cambiar el color, vamos a colocarla así, naranja. So, what are you going to do during a week off? Sí, vamos a, a ir entonces preguntando esto a cualquiera de los compañeros que queramos. Ahora ustedes entonces lo que deben hacer, si ustedes ya tienen un plan, pueden contestar con going to. Sí, o sea, pueden decir, I'm going to watch Netflix as much as I can. I'm going to spend more time with my family if you have if you have that plan. Um, I'm going to go to bed way earlier than when I have classes. Or you can say things with will, but a doubt word. Say una, pregunta, una palabra de duda, a doubt word. Pueden decir, I'm not sure. I guess I'll just watch TV. Um, maybe I'll watch more YouTube. Um, I don't know. I think. I'll practice English more often. So yes, I, Tal vez la contestan así, verdad? Um, or you can also say, I probably won't do much. See, ¿Sí? I probably won't do much. Bueno, vamos a empezar entonces con esa actividad. Eh, la persona con la que iniciemos será, en este caso, con Guadalupe. Sí. So tell me, Guadalupe, what are you going to do during our week off? Después de Guadalupe, usted va a tener que elegir a cualquiera de los compañeros a quien le quiera preguntar. Okay. Um, um, I'm not sure that I will do this week enough, but I guess that I'll just stay home because I am feeling tired and I want to rest a little bit and probably. I will to enjoy with my family. Uh, maybe I will spend a little time with them. And I think that just that. Okay, very good. So you use basically all of them. That's nice. Very, very good. Okay, ¿a quién le vamos a preguntar, Guadalupe? Um, to Maritza. Okay. And Maritza, what are you going to do? During our week off. Vamos a tratar de hacerlo completo porque esa es la queja que yo tengo de esta que tenemos. Así que vamos a tratar okay. de hacerlo completo. Sí. What are you going to do during our week off? Uy, Marita, creo que perdimos el audio. Veo que está hablando, pero no lo logramos escuchar. Ay. Ahí está. Ahora sí. Um... I where well, I. I. I squash TV and probably sleep. Okay, very good. So you're going to watch TV and probably, uh, get some sleep. Ahora, Maritza, le vamos a preguntar? Okay. What are you going to do during? Or when off, um, Eric. Okay, Eric. What are you gonna do during a week off? Uh, I going to. I going to return to my. I, I going to return uh, to the field, and I may well I. Probably I, I'll I'll. i will I'll, I'll visit my my girlfriend. Okay. Good. Yeah. Very good Maybe. plan. I don't know. You don't know. Well, yeah. that's all right. Uh, <laughs> who are you going to be asking, Eric? Ah, ah. Ah, sorry. Uh, let me see. Perla. Okay. Okay. What are you going to do during our week off? Okay. Yeah. Hey, um, uh, my plan is um is uh, to read uh, a book um uh, that I have been waiting uh, day to do. Okay, very nice, very nice. Okay, Perla, who are we going to be asking this question? A quién le vamos a preguntar. Um, uh, ¿Qué ¿Compañera Villalta? Ya se le preguntó. Ah, perdón. Where? Um, um, uh, lady. Okay, lady. So uh, read the question, please. Perla. Is that Sorry, eh, perdí la, la pantalla. Ya no, ya no tengo la, la pregunta. <laughs> bueno, entonces, está bien. Bueno, yo se la pregunto todas de ahí. Gracias. No hay problema. Uh, what are you going to do during a week off, maybe? Um, I think I will review some English topic to reinforce the class. Okay. And I will probably go to bed early. Okay, yeah, yeah, that's that's a good plan. Okay, uh Niti, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Había algo más que mencionar? Um, only, only teacher. Okay. Well, for Kimberly Alaska. Okay. Um, what are you going to do during the, our week off? All right, Kimberly, what are you going to do during our week off? Excuse me. Say uh, again. Yeah. What are you going to do? Like, what are your plans for our week off? Week off, well, uh, watching Netflix, maybe cook, which is not uh, usual <laughs> doing that. But this is my weekend off. And going out, I don't know, something like that. <laughs> okay, good, very good. Now, Kimberly, who are we going to be asking? ¿A quién oh, le vamos a preguntar? Um, sí. Okay, uh, ¿Guadalupe? Uh, ya está, fue la primera. ¡Ay, perdón! Okay, yeah, okay entonces okay. quiero ver, eh, vamos a ver quién es la línea. Eh, ¡Cristia! Okay, Cristia, nice. Cristian Barenga. Okie dokie, then. So please, uh, can you please read the question, Kimberly? <laughs> okay. Uh, what are you going to do for weekend off? Okay. So, Christian, mm -hmm. what are you going to do during this week off? I'm going to go to bed early in this week, or maybe I'm not sure. Probably, I will do exercise after work. <laughs> Okay, very good. Yeah, Yay. it's advisable in my case. I just wanted to share I went back to the gym yesterday and I'm feeling very sore today. So, yeah, it will be good, you know, if you have one week off to to get rid of the soreness. Okay, Grecia, who are you going to be asking? A quién le vamos a preguntar siguiente, Crisia? se nos fue Crisia. bueno eh, a ver Josué What are you going to do during our week off Maybe I will do an English review Okay no me digan que se nos ah oh, no there you are oh there you are Okay es que alguien se desconectó y yo dije Josué se fue No 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 no, <laughs> no. Okay no, so no, an English maybe. review uh maybe i will do, do an english review to prepare myself better okay great yeah that's good uh now we're going to have just one more person so Josué, who are we going to be asking the last person of the night uh, quien queda quien queda okay entonces no, quien, quien queda. Casi ya... ah quien queda Lo okay. Lourdes, Sandra, Catherine, Ricardo, Rosa. Sandra. Sandra, okay. Sandra. So tell hey, me, what? you're gonna be the last one tonight. Sandra, what are oh sorry, sorry, Jose, read the question please. What are you going to do during or week week off? Um, I'm going to fix my house and I probably will help my nephew with the homework. Okay, very nice. And Sandra, I just wanted to know: Are you done with your university? Yes. Okay. Yes, it's finished. Cool, cool. So you're gonna have time to rest as well. Very nice. So, uh, that was it, guys, for this evening. Um, uh, eso era el tema verdad, eh, importante tomar en cuenta eso que cuando usamos ese tipo de palabras como I guess, I think, probably, maybe. le restamos mucho a la certeza que expresamos por lo general con will. Así que tener cuidado, ¿verdad? Cuando usamos ese tipo de palabras, porque pues going to, que pues en otros contextos es una, una expresión o una estructura que usamos para hablar acerca de planes un tanto vagos, planes no tan certeros, eh, cuando tenemos la utilización de ese tipo de palabras con el will, ahí sí, ¿verdad? Se reduce bastante. Eh, como la injerencia que se llega a tener. Pero bueno, um, thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. Um, Guadalupe, I will need your information. So, yeah, uh, thank you guys. And um, well, I'll see you tomorrow. Hopefully, everything goes as planned, and we're going to be here for the second last class of this course. And yeah, that's it. So, have a really good night, and see you tomorrow, guys. Bye Thank you. Good, you. good morning. Bye. Thank bye. you. Bye bye.